El 5 de octubre de 2024 será la coronación de María Auxiliadora. María Auxiliadora de la Palma del Condado, la que veneramos aquí en nuestra casa y en toda nuestra comarca, será coronada, Dios mediante, por el señor obispo Santiago Gómez Sierra, el próximo 5 de octubre del año 2024, a las 7 de la tarde. Tenemos que ser grandes devotos de María Auxiliadora y sobre todo también del culto a la Sagrada Forma, al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía. Como María, también nosotros queremos caminar detrás de Jesús, detrás del Maestro, perseverando con ella hasta la cruz, hasta la entrega de la cruz. Por eso María es el icono, la imagen del creyente. Lo que hemos querido hacer es tener ese recorrido de la devoción a María Auxiliadora en toda la provincia, ¿no? También pues, no han podido participar Valverde y Pozo del Camino, pero agradecemos también que nos han estado ayudando de fondo y el apoyo que siempre tienen pues, con nosotros, ¿no? Es la devoción que la Virgen tiene, la vocación de Auxiliadora en toda la provincia de Huelva.
El proceso de coronación de la Virgen comienza en el año 2005. Es el año donde aquí en la casa estamos celebrando el centenario de la devoción a María Auxiliadora en La Palma del Condado. También se encuadra dentro de la inauguración que se estaba preparando del altar mayor de la Virgen, que llevábamos ya pues 4 o 5 años en obra, y coincidió pues que terminamos las obras también en ese año, y en el mes de noviembre pues se decidió inaugurar el altar mayor. Y coincidió también el día 5, en mayo del 2005, tuvimos la visita de los restos de las reliquias de Santo Domingo Sabio. En ese contexto de celebraciones, pues la comunidad, en aquel momento el delegado de la familia salesiana, que era don Ciro Vázquez, murió por desgracia hace en torno a un año, pues nos planteó en las fiestas de junio de aquel año la posibilidad de que esta Virgen fuera coronada canónicamente. Tras las fiestas de junio y con las celebraciones en torno a la bendición del altar y la procesión extraordinaria donde se inauguró el azulejo de la plaza a don Baldomero García Ramos y la inauguración del monumento en la calle Santa Joaquina de Vedruna, tras esas celebraciones, don Ciro Vázquez vuelve otra vez a ponerse en contacto con nosotros y nos dice que esta imagen de la Virgen se había planteado en el Consejo Inspectorial que fuera coronada canónicamente. Nosotros, ante aquella propuesta por parte de la Inspectoría de los Salesianos, la valoramos en la casa y no vimos conveniente el que la Virgen se le abriera el proceso de coronación canónica, porque estaba en trámites la coronación de nuestra patrona, la Virgen del Valle. Eso significaba que una comunidad de salesianos podía entrar en trámites con el propio obispado y podía, pues a lo mejor, entrar en conflicto con la coronación canónica de la Virgen del Valle en nuestro pueblo. Entonces aquello se paró y la verdad que por parte de la archicofradía no hubo más movimiento en ese sentido, hasta que llega el año 2012, año en el que se celebra pues el cincuentenario de la casa, el cincuentenario de la fundación de la archicofradía de Nuestra Señora. Tenemos el periodo jubilar en la iglesia, donde pasaron miles de personas. En el mes de octubre, con la celebración del cincuentenario, donde coincide el triduo extraordinario en acción de gracia y la procesión extraordinaria con la Virgen, pues tenemos la dicha de recibir los restos de San Juan Bosco en un día de júbilo para toda La Palma del Condado. Dentro de ese contexto de movilización durante todo el año, la inspectoría vuelve otra vez a hacernos la propuesta de que la Virgen sea coronada canónicamente. En aquel momento pues se volvió a valorar esa posibilidad. Ya la Virgen del Valle, nuestra patrona, se coronó en el año anterior, en el año 2011, y no veíamos ningún razonamiento para decir que no. Entonces pues se dio el visto bueno por parte de la casa y se empezaron los trámites a nivel inspectorial para la coronación de la Virgen, que comenzaron en el año 2013. Y del año 2013, pues hasta ahora han seguido los trámites que se han llevado a cabo a través de la propia inspectoría. La archicofradía en ningún momento pues ha tenido ningún contacto con el obispado de Huelva, sino que todo ha sido a través de la inspectoría de María Auxiliadora y a través de los salesianos, hasta que se ha anunciado la apertura del proceso de coronación canónica con la apertura del expediente. Y ahí entonces cuando ha entrado en los trámites la archicofradía, por ser la imagen pues nuestra titular.
Bueno, la valoración por qué se corona esta imagen y no es otra es por dos circunstancias que la propia inspectoría valora desde el primer momento. Una, la labor que ha hecho esta imagen, concretamente desde que se hizo en 1940 hasta hoy. En 1940 esta Virgen se hace para el Colegio Sagrado Corazón en Ronda y la labor que hace esta imagen en ese colegio en Ronda para niños que estaban internos y de familia acomodada para pagar donde esas cuotas de estas familias pagaban el colegio de los alumnos del Colegio de Santa Teresa, que eran de niños pues de familias desfavorecidas, hace que los dos centros escolares proporcionen que la devoción a la Virgen en Ronda sea de un nivel tal que se planteen crear un santuario de mayores dimensiones por la devoción que la Virgen tenía, no en Ronda, la devoción a María Auxiliadora, no en Ronda solo, sino en toda lo que es la serranía de Ronda. Entonces, la imagen de María Auxiliadora que nosotros hoy tenemos aquí cumplió, en cierto modo, el cometido que se le encomendó, podemos decirlo así, para esos niños que estaban internos en el Sagrado Corazón, ¿no? Cuando la Virgen se queda sin culto en aquel colegio porque se crea una imagen nueva para el santuario, porque en el camarín que se hace nuevo se queda pequeña, esta Virgen al final pues se la llevan los filósofos que cantaron la misa de bendición en el año 1951, se la llevan a la casa donde ellos estaban en Utrera, que era la casa de consolación, donde está la patrona de Utrera. Allí no había imagen de María Auxiliadora y se la piden al inspector. Estos chavales que estaban en el filosofado realmente son los que luego pues entraron en el seminario y llegaron a ser muchos de ellos pues los salesianos que hoy día pues están todavía algunos vivos, ¿no? Esta imagen, como muchos salesianos que hemos tenido la oportunidad de conocer y de hablar en estos años, pues esta imagen fue la imagen que sostuvo la vocación sacerdotal de todos ellos, ¿no? Entonces la labor que la imagen hace en Consolación fue una labor también entrañable. Y el hecho de que en 1961 la Casa de Consolación pues pasara porque los techos se les caía y había que fundar una casa nueva, pues cuando llega la imagen a La Palma del Condado pues se convierte en un foco devocional que ha llegado hasta nuestros días a un nivel pues impresionante, ¿no? No solamente el nivel devocional que la Virgen tiene en el pueblo, sino ya también en todo el entorno, y los propios salesianos que han pasado por la casa reconocen que la Casa de La Palma ha pasado a lo largo de estos 60 años por momentos bastante complicados, donde la propia inspectoría se ha planteado incluso el cierre de la casa. Sin embargo, la fuerza que tiene la imagen, la devoción que causa en el pueblo, la iglesia que está siempre abierta y que ha sustentado en cierto modo las dificultades que ha pasado la propia casa, ha hecho que la casa, que se reconozca que la devoción a María Auxiliadora ha hecho posible que la casa de La Palma siga todavía abierta, ¿no? Y con la fuerza que hoy día pues mantiene, ¿eh? Todo esto hizo pues que la imagen de María Auxiliadora para los salesianos, esta imagen concretamente, pues fuera valorada como una posible imagen a coronar. Si eso, a eso lo tenemos que sumar, pues que en el obispado se reconoce la devoción a María Auxiliadora en toda la diócesis. Hay muchas imágenes de María Auxiliadora repartidas por todas las parroquias, por gran parte de la mayoría de las parroquias que están en todos los pueblos de la provincia. Y en ello también, pues esa labor que están haciendo archicofradías como la propia Huelva, donde está la Casa de los Salesianos, la archicofradía, por ejemplo, de Boyullo, de Valverde, donde está la Casa de las Salesianas, la archicofradía de Calañas,
la de Pozo del Camino y la nuestra. Todas esas imágenes, que tienen muchas de ellas bastante devoción, pero sí es cierto que la devoción, la imagen que mayor devoción aglutina en toda la provincia de Huelva, una devoción universal y que en la provincia pues está muy extendida, es nuestra imagen de La Palma. Entonces, ese hecho de que los salesianos querían reconocer la devoción que la diócesis de Huelva le tiene a la vocación de la Virgen bajo el título de auxiliadora, y la vida que realmente ha tenido la imagen, no solamente en La Palma, sino la labor que ha hecho en Ronda, en Utrera, y la que lleva haciendo desde 1961 aquí, ha hecho posible pues que sea la imagen que los salesianos llevan ya tiempo pues queriendo coronar y que vamos a ver coronada el 5 de octubre de 2024. Bueno, pues la devoción de María Auxiliadora en mi familia siempre ha estado presente. La verdad, mi madre nació en esta calle y vivió y vive durante toda su vida, justo aquí al lado del colegio. Y mi padre fue antiguo alumno salesiano. Por lo tanto, yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, sabía de la existencia de la Virgen María Auxiliadora. En mi casa pues siempre hemos tenido una imagen en el salón, siempre le hemos puesto nuestras velitas, siempre nos han hablado de ella y es una cosa pues que siempre la hemos vivido. Mi abuela por parte de madre, mi abuela Concha, también era muy devota de María Auxiliadora. Ella siempre venía a sus misas los sábados por la tarde, además siempre se sentaban en el mismo banco. Y nosotras pues siempre, cuando ya éramos más grandecitas, que aguantábamos un poco más lo que es el tema de venir a misa y demás, siempre intentábamos venir para acompañarla y después llevarla a casa y bueno, y estar fina con ella y acompañarla. Y bueno, sí que es verdad que con el paso del tiempo, ya una, cuando ya es más consciente de lo que es la fe, las creencias, pues sí te agarras más a lo que es la imagen y lo que es la devoción a ella. Después, durante toda mi vida, he estado muy vinculada al Colegio Salesiano, estudié en el Colegio Salesiano. Cuando terminé mis estudios, seguí vinculada a los ADS, fui monitora, iba a los campamentos. Y al final, después cuando ya me fui a la universidad,
sí que estuve un poco más alejada porque coincidía siempre, por ejemplo, el tema de las fechas de la fiesta, coincidía con los exámenes y siempre me daba mucha pena el no poder asistir a sus cultos, no poder venir a sus novenas, no poder ver su traslado. Esa pena siempre la tenía yo durante esos años porque para mí era el momento más esperado del año, el estar estos ratitos con ella, el rezarle, el cantarle. Eso para mí era lo más esperado. Y bueno, ya una vez que ya volví a lo que es mi casa y terminé mis estudios y demás, pues volví a estar más cerca de ella en lo que es en esta casa. Y desde entonces pues no me he desvinculado. En un rincón de Cuncalle, en el balcón de un amigo.
El 8 de septiembre, tras la Eucaristía del domingo por la mañana en la Iglesia del Salvador, pues se trasladará la imagen de María Auxiliadora hacia la parroquia de La Palma del Condado, con motivo ya de los preparativos a la coronación canónica. Ya entraremos en los días previos a la coronación de la Virgen. ¿Y la Virgen por qué baja al pueblo? Pues baja al pueblo porque evidentemente entendemos que debe de estar en el centro de la religiosidad de La Palma del Condado y debe de vivirse en comunión con toda la Iglesia de La Palma, como así se nos pidió por parte del Obispado. Entonces entraremos en los días pues de preparación hacia esa misión salesiana, entraremos en los días de preparación en torno al 24 de septiembre, la conmemoración de María Auxiliadora, donde tras la Eucaristía, en conmemoración a la Virgen, pues tendremos también un encuentro con todos los grupos parroquiales que conformamos la Iglesia de La Palma, y tendremos también un motivo formativo, de formación, todos en comunión. Y evidentemente esos días ya entraremos en los días de alegría, de júbilo, ¿no?, que nos los marcará pues el pregón hacia la coronación canónica de la Virgen, ya en los últimos días del mes de septiembre. Y evidentemente entraríamos pues en la semana ya importante, con el trigo de la coronación canónica, donde pues tendremos la predicación de los dos obispos auxiliares de la diócesis de Sevilla. Uno vendrá el primer día y después el segundo día de triduo, y el último día de triduo vendrá el obispo Mazuelo, que es el obispo de Canarias, ¿no? La verdad que estamos muy ilusionados, muy contentos. Creemos que tener tres obispos de la categoría que van a dar el triduo de la coronación canónica es muy importante para que nos vaya introduciendo a todo el mundo pues en los días grandes, y evidentemente nos prepare hacia la coronación de la Virgen ya el día 5. El día previo, el día 4, pues será ese traslado de insignia, ese toque de ministriles desde el campanario de la Iglesia parroquial, que ya nos anuncia que estamos entrando en el día de la coronación. Y yo creo que el día 5 pues amanecerá un día precioso para todo el pueblo de La Palma, para todos los devotos de la Virgen, donde nos prepararemos durante toda la mañana pues para visitarla en la Iglesia parroquial, que ya me imagino que estará en su paso y visitable para todos los fieles, y por la tarde evidentemente pues la preparación hacia la coronación de la Virgen, que será a las 7 de la tarde en la puerta de la Iglesia parroquial, en la plaza, que días previos esperamos que todo el pueblo pues nos ayude a preparar ese escenario, ese altar mayor y todas las calles aledañas a la plaza, para prepararnos hacia la coronación de la Virgen. Una coronación que estará evidentemente presidida por nuestro obispo don Santiago, y que contaremos también con el inspector de la comunidad nuestra, el inspector de la inspectoría de María Auxiliadora, y de todos los salesianos que han pasado por la casa y todas las personas que han tenido pues contacto con ella, ¿no? La verdad que estamos en las vísperas de un hecho, un acontecimiento que viene a reforzar esta devoción que la Virgen tiene pues no solamente en el pueblo, sino también pues en todas las localidades, y también viene a reforzar nuestra casa salesiana, ¿no? Es bonito como los niños durante este mes de mayo han tenido los buenos días explicándole a cada alumno y a cada alumna pues qué significa la coronación de la Virgen. Han estado pues teniendo contacto con la Virgen aún más que de lo normal que lo han hecho en estos años anteriores. Se están preparando también las familias, ¿no?, para que sean conscientes que el día 5 pues hay que participar en la coronación de la imagen, que evidentemente es uno de los pilares fundamentales de la Casa Salesiana de La Palma.
situaciones. En mi familia, pues, hemos vivido una época muy difícil. Nos tocó vivir, pues, bueno, y vivimos, porque al final el cáncer te acompaña ya siempre. Entonces, la figura de mi madre, pues, en el 2013 le detectaron un cáncer de mama y, bueno, ahí se te para el mundo. Ahí es como se te viene todo encima. Tú no piensas que tu madre es inmortal, que tu madre nunca le va a pasar nada, que siempre va a estar ahí. Y es muy duro el verla a ella sufrir, porque tú no quieres al final que la gente que tú quieres sufra. Pero sí que es verdad que ella siempre nos enseñó a agarrarnos a la fe, a pedirle auxilio a María Auxiliadora, que confiáramos en ella, porque ella sabía que los milagros existen y que ella la iba a ayudar. Ella siempre lo ha sabido, desde el momento en que supo de su enfermedad, lo sabía. Y siempre la acompañaba, yo lo sé que siempre la acompañaba. Y bueno, la vida es eso, la vida son caminos duros. Ella luchó muy bien, porque la actitud que ella mantuvo durante toda su enfermedad fue para mí admirable. Yo no hubiera sido capaz. Ella en ningún momento, como una madre que protege, porque al final las madres pues protegen a sus hijos y no quieren que ellos sufran, pues ella en ningún momento nos mostró debilidad, nunca, nunca, mis hermanas y mí, nunca, ¿sabes? Era como sacaba fuerza donde no la tenía, por no ver de nosotras que ella estaba mal o que ella estaba sufriendo, que ella estaba pasando por un momento malo. Ella todo lo contrario, no pasa nada, vamos a seguir adelante, esto va a pasar como una pesadilla y se va a terminar y ya está. Y al final pues así fue, gracias a Dios pues lo superó una vez y al año siguiente lo volvió a superar, porque al final le pusieron otra piedra en el camino y lo volvió a superar. Ya lleva unos años que está muy bien, tiene sus cosas. Y bueno, yo recuerdo un momento que fue, ella también lo recuerda con mucho cariño, fue cuando le dieron la oportunidad de cuando subían a la Virgen al paso el miércoles de la novena, que siempre se le da la oportunidad pues a aquellas personas que están pasando por un mal momento, que son cercanos a la casa, pues de poder estar cerca de ella y poder tocarla y mirarla más cerca y rezarle y pedirle. Pues yo recuerdo ese día como si fuera yo, lo recuerdo, se me ponen los pelos de punta. Yo recuerdo cuando mi madre tocó a María Auxiliadora con las manos, mirarla a ella y decirle, por favor, no te la lleves. Es lo que yo recuerdo, que yo la miraba y le decía, por favor, no te la lleves. Déjala que viva, que yo la necesito aquí conmigo. Yo sé que ella estará muy bien allí, pero yo la quiero aquí conmigo. Y yo sé que ella me cumplió ese deseo. A mí, a mi padre, a mi hermana. Y yo siempre se lo agradeceré a ella, siempre. Estaré, vamos, toda la vida agradeciéndose. El que ella está aquí conmigo, yo sé que gracias a que ella se agarró mucho a su fe, a que ella le pidió mucho, a que nosotros le rezamos muchísimo, y yo sé que ella la auxilió. Ella la cogió de la mano y la acompañó en todo momento, en todo momento. Y la sigue acompañando, porque no está siendo un camino fácil. Son muchas pruebas médicas, son muchos exámenes a los que va, siempre con el miedo. Y yo siempre le digo, confía, confía que todo va a salir bien, confía. Bueno, eso es un poco, yo creo que una de las vivencias que me han hecho acercarme más a María Auxiliadora, la enfermedad de mi madre, sin lugar a duda. Yo ya creía en ella, yo siempre la he sentido a ella muy cerca a mi vida, pero sin duda alguna fue en ese momento cuando me di cuenta de que ella me agarraba de la mano, sin lugar a duda.
Yo tengo una devoción, es verdad, no lo puedo negar. Para mí la miro y, como dice su himno, te consuela. Pues sí, me consuela. Luego yo he pasado por un proceso muy malo, porque cuando, mientras que la vida te va bien, tú tienes esa fe, pero cuando te viene algo duro en la vida, pues esa fe te agarra aún más, ¿no? Y yo, por desgracia, he pasado por dos procesos muy duros, que ha sido enfermedad. Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo me casé aquí en las bodas de plata, renovamos nuestro voto, mi marido y yo, un 5 de diciembre del 2013, que hicimos los 25 años. Y 5 días antes me dijeron que tenía un cáncer de mama. 5 días antes. Y yo me casé aquí con nadie sabía nada, ¿sabes? Pero, no sé, me dio calma, me dio tranquilidad. Fue algo que digo, no sé, se han rodeado las cosas para que esté delante de ella y ella, me sentí tranquila. Y luego durante todo el proceso la he tenido presente, vamos, presente que ella me ha echado una mano. Yo estoy segura que me la ha echado, vamos, al 100% me la ha echado. En ese, en el siguiente, en muchas ocasiones, ¿no? Pero te hablo de un proceso duro, ¿no? Como es la enfermedad, ¿no? Y ha habido momentos en la vida en los que tú dices, pues son señales, pues sí, te ocurren cosas que tú dices, no sé por qué ocurren o qué está pasando, pero que me está ocurriendo. Y hay algo que me está ayudando, ¿no? Yo pienso que ella está ahí, que ella, a todo el que le abre su corazón, ella le tiende una mano, pero que hay que tener fe también, y hay que pedírselo, y hay que hablarle, y hay que estar con ella. En este año que será luz de tu aurora, he decidido que también como regalo quiero yo, madre, ofrecerte con agrado de sentimientos y oraciones mi corona. Tú demás sabes que no atesoro joyas que la cicalen con rubíes ni dorados, mas forjaré cada parte de su aro con el amor que te profeso a cada hora. Fraguaré con las alves que te imploran y los suplicos que este tiempo he dedicado todas las partes que la forman con cuidado, las infinitas gracias que mi alma devociona. Acepta, Madre Virgen Santa, mi Señora, la humilde ofrenda que te hacen estas manos, y acógela con sus virtudes y pecados, porque sincera en tus ojos se abandona. Y en este octubre que tu imagen procesiona, orgullo eterno de tus hijos salesianos, oro en silencio con un corazón cristiano, bendita sea tu pureza protectora. Porque tu amor brota raudales sin demora, y este tu pueblo de la palma del condado no podrá más que con orgullo gritar alto: bendita seas, coronada auxiliadora.